Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Bernal y en este video vamos a hablar sobre organelas. Mira, las organelas están ubicadas en dónde? En el citoplasma. El citoplasma recuerda es la zona externa al núcleo, mira, externa al núcleo, pero interna a la membrana. Entonces, justamente allí están dispuestas las organelas. Ahora, organelas hay varias. Las hay sin membrana, las hay con una sola membrana y también las hay con dos membranas. Además Existen sistemas de endomembranas que están compuestas por el liso, el rugoso y el aparato de Golgi, o también llamado Golgisoma. De cada una de ellas vamos a hablar en este video, pero vamos a comenzar en sentido de menos a más. Es decir, comenzaremos por aquí, miren, por las organelas sin membrana y acabaremos aquí, en el sistema de endomembranas. Ahora bien, en el caso de las organelas sin membrana existían dos, recuerda, ribosomas y el centrosoma. Ahora el detalle de esto es que como estamos hablando de una célula eucariota, el ribosoma que estamos tratando es el ribosoma 80S. Este ribosoma 80S está compuesto de dos subunidades, una subunidad mayor que es la de arriba y una subunidad menor que es la de abajo. La subunidad mayor tiene una, una numeración de 60 acompañada de una S, por eso le decimos 60S y la subunidad de abajo o la menor tiene una numeración de 40S. Pero date cuenta que ambos no suman 100S, sino más bien conforman al ribosoma 80S, porque S no es una unidad de longitud para poder sumarla, sino más bien es un coeficiente de sedimentación. Mira, por este lado vamos a encontrar el centriolo, y el centriolo está rodeado por algo llamado así, centrosfera. Justamente esta estructura de aquí se va a llamar así, centrosoma. Y este centrosoma está ubicado al costado del núcleo. ¿Para qué sirve este centrosoma? Bueno, comenzamos por ahí. El centrosoma forma el uso acromático en las células que tengan centrosoma. Ahora, ¿quiénes tienen centrosoma? Los animales y los protozoarios. Esto no quiere decir que las plantas, por ejemplo, no formen un uso acromático. De hecho, si lo forman pero para ello usan otra cosa, usan a los casquetes polares, al menos las plantas superiores. Mira por este lado están los ribosomas, que ya te hablé al respecto sobre ellos, sin embargo no te dije la función que ejecutaban. La, ejecu la acción que ejecutan, ¿cuál es? La de formar proteínas. Ahora, a la formación de proteínas también se le llama así, ojo, traducción, es decir, los ribosomas participan en la traducción, por lo que los ribosomas formarán Proteínas en las células eucariotas. Y no solamente en las eucariotas, sino también en las procariotas. Sin embargo, en las procariotas se utiliza al ribosoma 70S. ¿Ya está? Pasemos a la otra, a las organelas con una membrana. Acá hay varias, realmente hay cuatro: es alisosoma, peroxisoma y glioxisoma. Cada una de estas, ¿qué cosa tiene? Tiene enzimas. Tiene enzimas. Por ejemplo, acá hay enzimas que van a participar en qué? En la digestión celular. Acá hay enzimas que van a participar en la degradación del peróxido de hidrógeno y acá hay enzimas que van a participar en el ciclo de glioxilato. Pero vamos a ver cada una de ellas, mira. Es el lisosoma, sí, el lisosoma, ¿dónde se ubica o en quiénes, perdón? Se ubica en células animales, sobre todo. Ahora, ¿qué función cumple? La función de autólisis o también llamada suicidio celular. Y también la digestión celular netamente, conocida como que, como la autofagia. Esto quiere decir que si una célula es infectada tal vez por un organismo como una bacteria, muchos lisosomas se tienen que formar para hacer que esa célula que está infectada se suicide. ¿Cómo se llama eso? Autólisis. Ahora, otra función de este lisosoma cuál es? Que por ejemplo, si una mitocondria está defectuosa, esa mitocondria no debe estar en la célula, justamente por esa razón. Entonces, ¿qué se hace? El isosoma se encarga de degradarlo. ¿Cómo se llama eso? Autofagia. Recuerda, en una, toda la célula muere, eso es autólisis, y en otras, ciertas organelas defectuosas se degradan, eso es autofagia. Mira por este lado, peroxisoma. El peroxisoma degrada peróxidos, de ahí el nombre. Un peróxido muy conocido es el H2O2, el peróxido de hidrógeno. Sin embargo, como estamos hablando del citoplasma, el citoplasma está formado de agua, por lo que si hay H2O2, esta agua disuelve a ese peróxido de hidrógeno y hablaremos ahora de agua oxigenada. Y este peroxisoma con su enzima catalasa rompe esa, esa molécula de peroxido de hidrógeno y lo convierte en qué? en oxígeno y agua ya está, en otras palabras degrada, degrada. el glioxisoma por su parte participa en una, en una ruta metabólica solamente en plantas, justamente de ahí sabemos que el glioxisoma está solo en vegetales mientras que el isosoma estaba netamente en animales, por cierto el peroxisoma está en ambas el peroxisoma está en ambas. Y para que tú te des cuenta de esto, de que está en ambas, podrías hacer algo en casa. Corta una papa en dos, en dos y agrégale agua oxigenada. Vas a notar que se pone media blanquecita la, la parte donde le echas. Y si le colocas agua oxigenada también a una carne roja, va a pasar lo mismo. ¿Eso por qué? Porque se está degradando el agua oxigenada que has echado. Entonces, hablemos por acá de glioxisoma. Estábamos aquí. Este glioxisoma tiene enzimas que participan en un ciclo muy chévere conocido como ciclo glioxilato. Ciertamente eso no te viene, pero lo que quiero que entiendas es esto, que en esa ruta metabólica los, los ácidos grasos van a convertirse en qué? En glúcidos. Los ácidos grasos se van a convertir en glúcidos. Bueno, a la larga. Entonces, si los ácidos grasos se convierten en glúcidos y los ácidos grasos componen aceites, es decir, lípidos, los lípidos se estarían transformando en, qué? en glúcidos. Lógicamente no es tan fácil y el ciclo del glioxilato tampoco lo es. Sin embargo, esa es la función que desempeña el glioxisoma y de ahí su importancia en vegetales. Dije que eran cuatro y justamente esa es la cuarta. La vacuola, la vacuola en este caso que te estoy presentando es la vacuola vegetal. Y esta vacuola vegetal tiene una membrana y esta membrana cómo se va a llamar se va a llamar así tonoblasto. Nota que esto de acá tiene la configuración o la forma de una célula vegetal, ya. En las células vegetales existe una vacuola muy muy grande que algunos le llaman así vacuoma. Vacuoma. Ese es el núcleo y mira es mucho más grande que el núcleo la vacuola vegetal. Y por qué es tan grande bueno porque almacena agua, almacena agua. En células vegetales. Pero no solamente eso, también almacena sustancias de desecho y además el pigmento conocido como antocianina. Pasemos a las otras organelas de ya de dos membranas o, si quieres, bimembranosas. Acá hablaremos de quiénes? De mitocondrias y de plastidios. Sin embargo, acá un ejemplo que te he colocado es el cloroplasto. Las mitocondrias, mira, están conformadas de qué? De ADN. Ya te cuenta, de ADN. Y el cloroplasto también, de ADN. Otra cosa más. La mitocondria tiene ribosomas 70S. Otra semejanza, mira, que acá también hay ribosomas 70S. Entonces, tanto la mitocondria como el cloroplasto contienen ADN y ribosomas. Y si hay ribosomas, lógicamente hay ARN, porque el ribosoma está formado de ARN. N ribosomal. ¿Viste? Entonces, ¿dónde se encuentra el ADN y el ARN? Aparte del núcleo y citoplasma, también está en mitocondrias y cloroplastos. Ahora, hablemos de mitocondrias netamente. Esa membrana externa, mira, y esa membrana interna, presenta membrana externa y además membrana interna, por eso es bimembranosa. Sin embargo, hay un espacio que está por aquí. Mira, 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 este espacio líquido que está por aquí, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar así. Sigue el mouse, por favor. Matriz mitocondrial. Algunos le llaman a esto mitosol, porque parece el citosol de la mitocondria. ¿No? ¿Te diste cuenta? Entonces, este matriz, o si quieres, mitosol. Es el lugar donde, mira, por ejemplo, va a ocurrir el ciclo de Krebs, la formación del acetilcoenzima y cosas que vamos a hablar más adelante. Pero date cuenta de otro detalle muy importante. La membrana externa es así, nada más, tiene forma rectangular. Sin embargo, la membrana interna presenta estas prolongaciones. Estas prolongaciones se van a llamar así: crestas mitocondriales. Y justamente en ellas va a ocurrir un proceso muy chévere conocido como fosforilación oxidativa. Y ese proceso nos va a formar ATP. Como nos va a formar ATP y no poco, sino bastante, las mitocondrias son un tipo de organelos que nos brindan energía. ¿Por qué digo que son un tipo? Porque acá también hay otro organelo que nos va a brindar energía. Pero no exactamente a ti o a mí, ¿no? sino al caso de las plantas. Esa energía se va a formar en dónde? En la fase luminosa de la fotosíntesis. Y va a ser usada en la fase oscura de la fotosíntesis. De cloroplasto dije que había ADN y que había también ribosoma 70S. Pero aparte de eso, ¿qué más hay? Este disco de acá, uno de ellos se llama así: tilacoide. Date cuenta que hay varios tilacoides. Al conjunto de tilacoides cómo se le va a llamar granum o si quieres grana. Cuando yo junto dos granas, esta grana y esta grana, lo hago por una unión. Esa unión cómo se llama? la mela. Otro detalle importante es este, que no solamente hay discos tilacoidales o lo que fuera, sino también hay un líquido que envuelve a eso que ya antes te mencioné. ¿Cómo se va a llamar eso? Estroma. En el estroma hay de todo. Hay agua, hay iones, hay enzimas y así. Una peculiaridad aquí es que en el tilacoide ocurre la fase luminosa y en el estroma ocurre la fase oscura. Entonces en el estroma está la enzima rubisco porque ella participa en la fase oscura. ¿Ya está? Una curiosidad curiosa, como dice Cristal Villanueva. Ahí te va. Esta mitocondria. Está ubicado tanto en animales como en, en plantas. Sin embargo, el cloroplasto únicamente está en vegetales, y esa es una pregunta muy recurrente en exámenes. Por mí ha sido todo. Voy, vamos a hacer otro video al respecto sobre el sistema de no membranas para que se entienda mejor todos los conceptos. Y hasta la próxima.